Es, muchas, 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 es, un solo mensaje, solo mensaje. Despertar el lenguaje del corazón. Un mensaje de vida, un mensaje de vida. El único propósito. Llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos. Hola, On Radio, buenas tardes. Como cada lunes, empezando aquí en Alcohólicos Anónimos de Central Mexicana de Servicios Generales, Alcohólicos Anónimos AC. El enunciado, como se da en cada junta de hora y media en diferentes partes del mundo. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembros de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. A continuación, nuestras reflexiones diarias. Pero hoy nos corresponde el 29 de julio. Regalos anónimos de bondad. Cuando éramos alcohólicos activos siempre estábamos pidiendo algo en una forma u otra. Los 12, las 12 tradiciones ilustradas, página 14. El desafío de la séptima tradición es un desafío personal que me recupera. Y me recuerda compartir y dar de mí misma. Antes de lograr la sobriedad, la única cosa que yo mantenía era mi hábito de beber. Ahora mis esfuerzos son una sonrisa, una palabra bondadosa y la bondad misma. Vi que yo tenía que soportar mi propia carga y permitir que mis nuevos amigos caminen conmigo. Porque por medio de la práctica de los 12 pasos y las 12 tradiciones, nunca lo pasé mejor. El programa de Alcohólicos Anónimos implica un esfuerzo continuo de mejoramiento. No puede haber un largo periodo de descanso. Tenemos que tratar de trabajar en él en todos los momentos. Tenemos que tener el pensamiento continuo de un programa que no puede medirse en años, porque un alcohólico no logrará nunca cumplirlo a la perfección, ni se cura jamás. El alcoholismo es tan solo arrestando mediante el diario vivir del programa. En todo sentido, es un programa infinito. Lo vivimos día a día, o más exactamente momento a momento. Ahora, ¿estoy siempre esforzándome por mejorar? Toda la vida es una preparación para algo mejor por venir. Dios tiene un plan para cada cual y para su vida y se realizará si se trata de cumplir su voluntad. Dios tiene proyectadas cosas para cada quien, mucho más allá de lo que puedan imaginar ahora, pero hay que prepararse para estar dispuesto a recibir. Estas cosas mejores que vendrán ahora en el momento de usar la disciplina y entrar en oración, el momento de expansión, llegar más tarde. La vida puede inundarse de júbilo y alegría aquí y allá. Por eso hay que prepararse para esas cosas mejores por venir, luego porque pueda prepararme para las cosas mejores que Dios me tiene destinadas. Pido poder confiar en Dios para el futuro. Qué hermoso. Pero bueno, empezamos nuestra autopresentación. Hola, yo soy Rose y soy alcohólica. Hola, Rose. Bienvenida a este maravilloso inicio de semana. Yo soy Araceli y soy alcohólica anónima. Hola, Ara. Pues aquí, gracias, gracias a este poder superior que se manifiesta en cabina o radio. Y a ustedes que nos están escuchando, pasarles nuestra experiencia de fortaleza y esperanza. ¿Para qué? Para resolver este problema común a los que la tenemos. Dice la reflexión de hoy que nunca me voy a curar. No hay cura. Hasta el día de hoy no hay cura. Y eso lo he venido entendiendo a lo largo de estos años. Alcohólica para hoy y para el resto de mi vida, mientras respire. ¿Qué debo hacer? Pues mi corazón y el libre albedrío genuinamente de mantenerme solo por hoy tapando la botella. Este hermoso tema que habla el lenguaje del corazón, este asunto del miedo. Uy. ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando con este miedo que Araceli, miedo a todo y a nada? ¿Qué pasa? Algunos pueden manejar este miedo y a mí, ¿por qué me ha costado tanto trabajo? Miedo a esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, sentimiento de desconfianza que me impulsa a creer que ocurrirá un hecho continuo. ¿Qué va a pasar? Tengo miedo a vivir, tengo miedo a morir. ¡Qué locura! O sea... Oh. Hay quien dice: No pasa nada, todo está bien. ¿Qué pasó ayer? De ese miedo que tenías. Era mentira, no es así. Este miedo de las creencias con las que yo venía día con día. Mi mamá me dijo, mi papá me dijo, mi abuela me dijo, mis tíos, la gente, el clima, el aire, la mosca, el temblor. Bueno, qué susto vivir con un continuo. ¿Qué va a pasar? Y de veras es así. Y no es Con real. angustia. O sea, esa angustia desmedida de este miedo, asuntos del miedo, tranquila, respira, tranquila, vive en el ahora, el hoy. Es que a mí, cuando me pasó ayer y me... Joder, oh, ya pasó. Y si viene el día de mañana y si vuelve a temblar y se cae y, y me pasa algo, tranquila, no ha llegado ese momento. La reflexión de hace ocho días decía: cuando llegue ese mar rojo con ese poder superior que en el que yo creo va a venir todo acomodándose. Pero es que me da miedo, me da miedo hasta no poder dormir, despertarme en la madrugada. Y... ¿Qué pasaba antes con el alcohol? Pues anestesiar y se fue el miedo, pero era una mentira, era un autoengaño. Al contrario, lo único que hacía es empeorar ese miedo y efectivamente volverlo gigante, gigante, este asunto del miedo. Como dice el libro grande, el miedo es una hebra maligna y corrosiva. La trama de nuestra existencia la lleva entrecruzada. El miedo es sin duda un obstáculo para la razón y para el amor. Y por supuesto, invariablemente, instiga la ira, la vanagloria y la agresión. Eh, sirve de base a la culpa sensiblera y a la depresión paralizadora. Fuertes palabras, ¿no? El presidente Roosevelt hizo una vez el siguiente comentario significativo. Lo único que debemos temer es el miedo mismo. Esta es una acusación muy seria y tal vez demasiado general. Hemos descubierto que a pesar de su acostumbrada destructividad, el miedo puede ser el punto de partida hacia mejores cosas. El miedo puede ser un escalón hacia la prudencia y el digno respeto para con los demás. Puede enseñarnos tanto la senda hacia la justicia como hacia el odio. Y cuando más justicia y respeto tengamos, más pronto llegaremos a encontrar el amor que tolera el sufrimiento y no obstante se da generosamente. Así que el temor no tiene que ser siempre destructivo, porque las lecciones de sus consecuencias nos pueden conducir a valores positivos. El lograr liberarse del miedo es una empresa para toda la vida, una empresa que nunca se puede terminar completamente. Al vernos ferozmente asediados, seriamente enfermos o en otras circunstancias de gran inseguridad, todos nosotros reaccionaremos a esta emoción, de buena o de mala forma, según el caso. Solo el vanidoso pretende estar totalmente libre del temor, aunque realmente su presunción tiene sus raíces en los temores que ha olvidado temporalmente. Por lo tanto, el problema de superar el miedo tiene dos aspectos. Trataremos de lograr liberarnos del miedo tanto como nos sea posible. Después, tendremos que buscar el valor y la gracia para enfrentarnos de una forma constructiva con los temores que nos queden. El intentar comprender nuestros temores y los temores de lo demás no es sino el primer paso. La cuestión más importante es cómo y a dónde vamos desde aquí. Desde los comienzos de Alcohólicos Anónimos he visto a miles de mis compañeros adquirir una capacidad cada vez mayor para comprender y, y superar sus temores. Estos ejemplos han constituido una constante ayuda e inspiración. Por lo tanto, tal vez sería apropiado contar algunas de mis experiencias con el miedo y cómo logré deshacerme de él hasta un nivel alentador. Cuando era niño sufrí algunos traumas emocionales muy fuertes. Había graves trastornos familiares, yo tenía un aspecto físico desgarbado y otras cosas por el estilo. Otros muchachos, por supuesto, también padecen de estas dificultades emocionales y salen de ellos sanos y salvos, pero yo no. Es evidente que yo era hipersensible y por lo tanto súper temeroso. Fuera lo que fuera, se desarrolló en mí una fobia cierta de que yo no era como los demás muchachos y nunca podría serlo. Al principio esto hizo que me hundiera en una depresión y de ahí me llevó a la soledad del aislamiento. Por estas angustias de la niñez generadas, todas ellas por el miedo, llegaron a ser tan insoportables que me volví muy agresivo, convencido de que nunca podría encajar en ninguna parte, y prometiéndome que jamás me comentaría con ser de segunda categoría. Me parecía que tenía que sobresalir en todo lo que decidiera hacer, ya fuera trabajo o diversión. A medida de que esta atractiva fórmula para lograr una vida feliz empezó a tener éxito, según la definición del éxito que yo tenía entonces, comencé a encontrarme delirante de felicidad. Pero cuando en ocasiones fracasaba alguna empresa, me sentía inundado de un resentimiento y una depresión que solo podían curarse con la próxima victoria. Por consiguiente, desde muy temprano llegué a valorar todo en términos de victoria o de fracaso, todo o nada. La única satisfacción que conocía era ganar. Este falso antídoto contra el miedo se convirtió en una costumbre cada vez más arraigada que me perseguía durante mis días de estudiante. La Primera Guerra Mundial, mi agitada carrera de bebedor en Wall Street, hasta llegar a la hora final de mi colapso absoluto. Para aquel entonces la adversidad ya había dejado de ser un estímulo y yo no sabía si mi mayor miedo era vivir o morir. Aunque mi acostumbrada forma de reaccionar ante el temor es muy común, hay otras muchas posturas que la gente suele adoptar. Para decir verdad, las formas en las que temor se, el temor se manifiesta y los problemas que entrañan son tan numerosos y tan complejos que no sería posible considerar en detalle tan solo unos pocos en este breve artículo. Tenemos que contentarnos con repasar tal aquellos recursos y principios espirituales que tal vez nos hagan posible enfrentarnos al temor en todos sus, sus diversos aspectos. En mi propio caso, la piedra fundamental de la liberación del miedo es la fe. Una fe que, a pesar de las apariencias mundanas en contra, me hace creer que vivo en un, en un universo que tiene sentido. Para mí, esto significa la creencia en un creador que es todo poder, Justicia y amor, un Dios que me tiene asignado un propósito, un significado, un destino de crecer, aunque sea poco y a tropiezos, hacia su imagen y semejante. Antes de llegarme a la fe, vivía como un extraño en un cosmos que con demasiada frecuencia me parecía hostil y cruel. En él podía ser para mí una seguridad interior. El doctor Carl Jung, uno de los tres fundadores de la psicología moderna tenía una profunda convicción sobre este gran dilema del mundo de hoy. Esta es una interpretación de lo que él decía al respecto. Cualquier persona que ha llegado a los 40 años de edad y todavía no posee los medios para comprender quién es, dónde se encuentra y a dónde se dirige, no puede evitar convertirse en un neurótico, hasta uno u otro grado. Esto es cierto tanto si sus impulsos juveniles de sexo, de seguridad material y de conseguir un lugar en la sociedad han sido o no han sido satisfechos. Cuando el benigno doctor decía convertirse en neurótico, bien podía haber dicho sentirse acosado por el temor. Esta es la razón por la que los alcohólicos anónimos recalcamos con tanta insistencia la necesidad de tener fe en un poder superior. Cualquiera que sea la forma en que lo definamos, tenemos que encontrar una vida en el mundo de la gracia y del espíritu, y esto sin duda es una nueva dimensión para la mayoría de nosotros. Por extraño que parezca, nuestra búsqueda de este mundo espiritual no nos resulta muy difícil. Por lo general, empezamos a ser conscientes de haber entrado en este mundo tan pronto como hemos confesado sinceramente nuestra impotencia personal para seguir a solas y hemos hecho nuestra petición a cualquier dios que creamos que existe o que no existe. Híjole. Este es un tema que me viene como anillo al dedo, Ara. Yo creo que yo creo que el miedo fue lo que me hizo llegar a, a Alcohólicos Anónimos, porque si bien yo les contaba, yo ya no podía ni dormir. Ya todo me causaba un miedo desmedido. Eh, y aún así tenía y suena redundante pero tenía miedo de ir también a alcohólicos anónimos sin embargo yo ya le había dicho a Dios que yo ya no quería seguir viviendo de esa forma porque eh, sentía miedo y me alcoholizaba y sí se me se me calmaba pero cuando venía la cruda uy no se duplicaba ese temor se convertía en algo eh, no sé si era pánico o era terror, o sea, ya no era miedo, ya era terror, porque las crudas si es bien cierto, para mí eran espantosas en el sentido emocional, ¿no? Eran devastadoras, había días que no me levantaba por tanta culpa y aquí lo dicen, ¿no? Que el miedo es como lo que te genera la agresividad, la ira y después la culpa es como la cama, ¿no? que 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 está ahí sobre el miedo y y para mí pues es como nuevo saber todo esto no que, que van unidos, yo no hubiera eh, en mi mente antes podido como diferenciar entre una y otra y además saber que están unidos no eh, si bien es cierto yo siempre fui una persona muy agresiva y cuando tomaba era mucho más era la famosa mala copa no que que empezaba a hacer comentarios hirientes sarcástica. Y hiriente sobre todo, ¿no? Burlona, eh, le quería pegar a todo el mundo, yo recuerdo que este, una vez mi, mi pareja me grabó en un, en un, porque yo al otro día obviamente pues no me acordaba, ¿no? Pero un día me grabó y me vi y la verdad que fue como súper vergonzoso, pero también eso me generó miedo de mí misma. O sea, como ese monstruo, ¿no? Porque cuando yo me alcoholizaba de tal manera, como que yo sentía que entraba alguien más a ocupar mi cuerpo, porque muchas veces yo no me acordaba de lo que hacía ni de lo que decía, ¿no? Algunas veces, pues sí, decía que no me acordaba, pero sí me acordaba, ¿no? Principalmente, pues, para no tener pena. Pero, pero sí es, es verdad que yo tuve muchas lagunas mentales, ¿no? Y sí, y sí esa agresividad. Eh, yo ahora que estoy con esta lectura y no sé si tú me escuchas puedes identificarte o no que empezó de niña no ahorita que les estaba leyendo mi mente se fue atrás y empecé a recordar cuándo fue la primera vez que estaba sudando de miedo y, y me acuerdo que en ese eh, la primera escena que yo tengo es cuando mi papá se había ido de la casa ya definitivamente porque ellos Estaban como peleándose y se, se habían dejado y luego pues que no, que se reconciliaban. Pero la primera vez que yo sentí un miedo desmedido, que, que, es, que me sudaba todo el cuerpo, y, y recuerdo que yo estaba abrazando a mi mamá, porque pues ese día me dormí con ella, fue cuando se fue mi papá. Cuando sabía yo dentro que ya no iba a regresar. Entonces fue como cuando empecé a sudar, a sudar y abrazaba a mi mamá. Y empezaba a rezar y decía, ay, no, ¿qué va a pasar? Era miedo a lo desconocido, porque obviamente, pues, mi papá ya se iba, ¿no? Ya no iba a estar con nosotros. Eh, fue una situación fuerte que ahorita que, que he hecho mi cassette para atrás, pues, sí, sí me causa un poco de emoción, precisamente, pues, porque esto hacemos en Alcohólicos Anónimos. Trabajar estas emociones que, que, pues, muchas veces no hablas con, con, no puedes hablar con la gente, ¿no? Esto hacemos en terapia. Y... Y fíjense que, que ahorita eh, 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 este, quien escribe este artículo se va a su niñez, ¿no? Y, y yo siento que pues todas las raíces y muchos de nuestras raíces están en la niñez, en el niño herido, en el niño abandonado, en mi en caso en mi niña rechazada, abandonada, ¿no? Que generó muchos miedos y muy desmedidos. Eh, igual que, que en el artículo a mí me pasó... Eh, yo dije tengo que hacerlo bien tengo que sobresalir de alguna manera porque pues am, para mi papá no fui lo suficiente como para que él se quedara no eso pensé eso sentí eso sintió mi niña no hoy sé que no hoy sé que no pero explicarle mi en mi forma adulta porque también dice que es el doctor Carl Jung si ustedes escucharon la lectura Habla de que antes de que llegara a los 40, ¿no? Tienes que como que haberte preguntado, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? Para no vivir neurótico, porque pues muchos de nosotros los alcohólicos, hablando de mí, pues sí llevamos una vida neurótica, ¿no? Cuando llegamos a tapar la botella. En mi caso, pues es así, ¿no? Que ya no tengo como de dónde desfogar o que eh, mi parte de anestesiar y entonces me vuelvan en una neurótica impotencia, ¿no? Pero acá dice que, que pues bueno, yo me siento, eh, yo siento que encuadro en la edad, porque yo también estoy a unos años de cumplir 40, pero sí, sí veo como, como estas preguntas en esta, en esta que es mi edad, pues sí van acorde, ¿no? A lo que yo estoy viviendo y sintiendo. Hermoso tema, hermoso tema. Yo me acuerdo cuando empecé el programa… Alcohólicos Anónimos, decían, no, no quiero ir. Y yo siempre los primeros meses decía, no voy a ir, no quiero ir. Pero terminaba yendo. Iba a pesar de mí. Y, y yo lo entiendo, así lo entendí con los años, que fue ese padre celestial que yo encontré en Alcohólicos Anónimos que me rescató de lo mejor entre lo peor. Porque él sabía que tenía una discapacidad mental para saber controlar la primera copa. La primera copa me llevaba a la segunda y a la segunda. El drogarme una y otra vez, aunque tardara un mes, dos meses, un año, dos años, cada vez que yo hacía contacto con esa droga de alcohol, la pasaba mal y hacía locuras. Eh, ahorita comentaba a Roseli que, como que alguien se metía en mi cuerpo y, y yo yo lo entendía así con los años me agarraba se metía en mi cuerpo este señor alcohol y me hacía como un títere pero no para bien sino para mal me ayudabas a tener esos actos de mal juicio de, de mala actitud de, de veras hacer el ridículo porque era un títere porque ya cuando mi cuerpo totalmente evadía la realidad Fuera el día que fuera, si fuera fin de semana, si fuera entre semana, ya no importaba. De veras que ya no importaba. Bailaba, pero no bailaba como dama, como una buena dama respetuosa, digna de respeto. Bailaba cayéndome. Eh, cuando ya seguía tomando, porque seguía yo sudando al bailar, llegó un momento que en la madrugada me iba yo a vomitar al baño. Cuácala. Qué persona sana vomita en una taza. ¿Quién? ¿Quién lo hace? Normalmente, pues claro que no, no lo hace así, pero ese, ese pensar de actuar, de veras que, que a mí me dolió conforme fui dando un paso a paso en Alcohólicos Anónimos. Ah, vergüenza. Solo así entendí que tanto estaba muerta espiritualmente. Ahorita leía a aquí que uno de los obstáculos para tener ese crecimiento espiritual es ese miedo que a mí me invadía. Miedo y al contrario, ¿qué hacía yo el lunes cuando ya estaba yo en la cruda moral, la cruda física? Ajá, no pasó nada. Y todo era sinvergüenza y cínica. Para decirles, ¿les pedí algo? Fue mi dinero. Pero es, era esa como un arma de justificación para que nadie me dijera nada, pero era miedo a, a, a ser consciente de que la había regado un día siguiente o que la había empezado desde el viernes, sábado, y el domingo le paraba o empezaba yo el domingo, empezaba yo el sábado, me la seguía el domingo, y en la madrugada le paraba y como me sentía el lunes para irme a trabajar, para ir a dejar los niños a la escuela, me sentía del asco. Danme cuenta que no, no, no tenía yo esa justicia, ese respeto por mi persona. No tenía respeto por la vida que, que Dios me había dado, ¿no? El sentirme esa, esa mujer que, que no necesitaba de un poder superior, que no necesitaba de nadie para, para seguir la vida. El creerme autosuficiente de, de que yo las podía todo. Y no darme cuenta que este miedo, efectivamente, me invadía cada día más. Yo no supe vivir. ¿Quién me enseñó a vivir? Creí que la vida era como me fuera tocando. Y, y si la copa se me presentaba y alguien me invitaba, no tenía carácter para saber decir no. No. Sino al contrario, véngase. Y esa copa, la primera copa, me llevaba a más, a más. Y era como este salteado rapaz prendiéndome en lumbre para sentir más sed. Y entre más sed. Sentía, sentía no llenar ese vacío de soledad, de tristeza. Qué, qué locura. El llegar, este, pues yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos no cumplía ni los 40 años, pero a mayor edad también cuesta. Cuesta cuando la mente ya está lastimada por esa droga de alcohol en mi caso. Eh, cuando me doy cuenta en un momento que, ría de un psiquiátrico para, para poder darme cuenta el, el, para qué llegué alcohólico y, y, y costarme tanto trabajo entender que era una enfermedad de mi mente, que no solo era el alcohol lo que estaba dañando mi vida, sino venir dañada emocionalmente desde la infancia desde antes que naciera venir predispuesta desde el vientre de mi madre a ser alcohólica, no lo hubiese querido, claro que no, pero hoy es así el, el reconocer que las circunstancias, la situación, llevarme a este programa, qué bonita medicina, qué bonita salvación de poder decir estoy con mis iguales, porque también me costó trabajo entender que yo no soy una persona normal, normal a mi vecina, normal a tanta gente que sabe vivir. Ahorita el esto atiburrarme de, de, de videos, de noticias negativas con esta pandemia, a mí no me ayuda porque mi mente lo provoca un en fatalismo. Entonces, ¿qué hay que hacer con el programa? Por pues lo positivo, ¿qué pienso, qué hablo, qué siento? ¿Cómo lo hago hoy con esta pandemia? El reconocerme que, que yo era en la actividad alcohólica una mispandemia, como una mispandemia, lo peor de lo peorcito en cuestión de estar alcoholizada. Tener esos actos de, de cómo es posible que una mujer casada con un esposo, con unos hijos que me vieran danzando y bailando y vomitándome, una persona normal, una persona sana, no hace eso. O sea, ni el mismo miedo me ayudaba a parar, a frenar. Pero con esa carrera alcohólica y tocar fondo y de veras romperme todo lo que necesitaba yo romperme vino Dios, si yo me dejaba manejar como un títere por don alcohol, hoy cómo darme cuenta con este poder superior, así que yo sea ese títere que me deje manejar por esa guía de ese Padre Celestial y me doy cuenta que a mí me agrada Alcohólicos Anónimos porque es 100% espiritual, no, no, no me obligan a creer en esta imagen, en, en lo otro, en un partido político, en nada. Cree en lo que tú quieras creer, haciéndolo, pero sálvate. Sálvate. Yo yo cuando estaba en la actividad alcohólica me sentía como esta pandemia. Hoy me siento aislada, más no encerrada. Y cuando yo vivía en mi propia cárcel con don alcohol era títere de él con miedos que me paralizaban y de veras hasta poder agarrar el volante después de un choque que yo tuve y que hoy lo estoy contando, puedo decir, sé que es. Después de haber chocado, yo no, no podía ni primera, segunda, tercera. Para meterle esa velocidad al carro, de verdad es que estaba yo paralizada. No quería yo manejar porque me daba miedo de solo acordarme cómo impacté esa lámina sobre otra lámina y con un carro. De lámina americana, imagínense cómo quedó el carro que yo traía, era nuevo, era de agencia. Es locura, claro que es locura. Y yo hoy poder platicarlo con años y años de recuperación, manteniéndome solo por hoy, manejando este miedo. Y yo decía, ¿cuándo se va a acabar el miedo? ¿Cuándo se va a acabar este miedo? Y cuando entiendo que nunca se va a acabar este miedo, que es día por hoy pero iba perdiendo fuerza y esto es lo que me encanta yo lo platicaba con una persona el otro día en la madrugada y qué bonito poder platicar con una persona en la madrugada que pedía ayuda y que ella misma le decía escúchate lo que estás diciendo este miedo y por eso vino este tema del miedo quién lo sugirió allá allá arriba un poder superior que se manifiesta aquí en la tierra y que esto, para la parte, la mía, esta discapacidad mental de cómo aprendo hoy a vivir, para no tener este miedo que se desborde, este miedo a seguir viviendo aquí, pero también miedo a morir, hoy cómo nos enseña esta parte del miedo. Sí, ahorita con el miedo a morir, y aquí dice el miedo a vivir o morir, ¿no? Yo recuerdo que en mi caso era morir. Cuando llego a Alcohólicos Anónimos, unos años atrás estuve teniendo mucho miedo a morir, ¿no? Pero hoy, analizando a través de, de mi historia y del programa, veo que realmente es el miedo a vivir, ¿no? Miedo a, vi a seguir viviendo de esa forma en la que yo estaba viviendo. Para mí, en mi inconsciente, en mi, en mi vida, no era sano, no estaba bien. Yo sabía que había algo mal conmigo, ¿no? Yo sabía que que no era la forma correcta, aunque me engañé mucho tiempo, ¿no? Yo empecé a tomar a los 17 años. Mi abuelo fue alcohólico, mi mamá también es alcohólica, pero hoy sé que ellos no son responsables de que yo eligiera seguir con este camino, ¿no? Fueron mis propias elecciones. Pero eh, me daba, a mí ahora, yo creo que me da mucho miedo volver a tomar. Si yo les puedo compartir ahorita cuál es un miedo, es pues volver a tomarme a miedo, ¿no? Sobre todo por las consecuencias devastadoras, que ahora conscientemente puedo decir que hay, ¿no? Antes pues no me importaba porque pues vivía en la inconsciencia. Y hoy igual, ¿no? Pero por lo menos estoy tapando la botella y, y lo estoy encarando sin, sin una anestesia, ¿no? Que en mi caso pues era el alcohol, ¿no? Eh, en cuanto a drogas, a mí pues no me llamaron la atención. Pero yo decía alcohol, alcohol, alcohol. ¿Y no será una droga también el alcohol? Claro, pero re, eh, me refiero a las sintéticas, o a la cocaína, la, que yo pues he visto a gente que sí se... Se, se que Sí, que son riquísimas, ¿no? En mi caso fue por miedo, en mi caso fue por miedo, y tengo que ser sincera, que yo no me atrevía a probar la cocaína por miedo, ¿eh? porque... Eh, pues mi mamá siempre nos dijo que si tomábamos o probábamos drogas íbamos a valer así literal. Borre. Entonces yo dije, bueno, pues si con el alcohol hay más o menos está permitido, pues con esa me sigo, ¿no? Pero realmente fue por miedo que yo no, no quise probar eh, 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 la cocaína. Otro. Cuando yo viví en España, algo que sí me gustó mucho fue el hashish, ¿no? que yo probé y, y pues allá se fuma muy comúnmente, no está como, como abierta, pero pues todos los españoles o muy gran parte de, lo, de, de los españoles fuman hashish. A mí yo quiero, o sea, hablar que a mí pues sí me gustó, ¿no? El cigarro porque era como, como un poquito de tranquilidad a todo el caos que yo estaba viviendo, ¿no? Contrario al alcohol, porque el alcohol a mí me hacía precisamente salir de, de mis complejos no según yo si yo me tomaba una copita del cuerpo pues ya no tenía tanto tanto miedo a convivir con la gente ya sentía que pertenecía ya no me sentía rechazada no pues tonta porque al final pues con mi mala copés pues todos terminaban viéndome mal no solo, solo yo me engañaba y, pero hay otra parte, como decía aquí Araceli, que es que el miedo también es un trampolín, ¿no? En mi caso, este miedo que ahora, eh, que yo ahora percibo, ¿no? Pero ya en Alcohólicos Anónimos, ahora pues sí le agradezco, porque si no hubiera sido por ese miedo, yo no hubiera ido a tocar, a pedir una junta de información al grupo. Yo ya estaba cansada de vivir con miedo, con angustia, y, y ya. Eh, eh, todo lo que yo sentía en mi cruda moral ya la estaba sintiendo al vivo, al rojo vivo, ya sin, sin la cruda. O sea, ya era como todos los días estar cruda, pero sin cruda o a veces sí cruda, ¿no? Entonces, yo, yo me cansé de eso, pero es bien cierto lo que dice la lectura, que también puede ser un trampolín, ¿no? Para algo, para algo, para algo bueno, ¿no? En mi caso, pues, eh, yo estoy descifrando mis miedos estoy trabajando apenas yo no sé ahora me aquí en la lectura dice que igual no va a parar es como el alcoholismo no pero hoy hay una esperanza y es una esperanza de vivir solo por hoy eh, cuando me dicen solo por hoy no pienses a futuro no pienses en el, solo es hoy la vida es hoy cuando eso escucho de mis compañeros la verdad que llega a mí una paz y una tranquilidad que me hacen vivir en este día que es el único día que tenemos porque pues en el grupo sí se maneja, no. Solo por hoy, no. Y eso aplica a muchas cosas, no. Solo por hoy voy a agradecer este miedo que está llegando a mí para para saber que que es por algo bueno y que ya estoy haciendo algo por mí. Y hacer algo por mí es irme a mis juntas, no. Lo que decías. Eh, la verdad que yo iba por, con mucha necesidad porque me cansé de vivir en la forma que estaba viviendo, que veía que no era sana, no. Que veía que yo veía a la gente feliz y decía, "¿Por qué ellos pueden estar felices, no?" O sea, yo no, ¿por qué no puedo ser feliz? Y y eso me causaba como más depresión. O sea, decir, "No, pero por qué estoy, pero algo en mi en mi interior me decía que esa no era la manera correcta de vivir, ¿no? Que sí había otra, y acá me lo dijeron y acá lo dice el libro, ¿no? Otra forma de vivir, un despertar espiritual. La verdad que pues yo no sé que sea eso, pero pero <laughs> supongo que es mejor, ¿no? platicaba con una persona y decía pues en este camino yo no quisiera regresarme. O sea, sé, sé bien que estoy trabajando y, y que van surgiendo las emociones, pero no quiero regresar a donde estaba. O sea, eh, yo sé que esto es un proceso para toda mi vida, ¿no? porque como yo, Rose, siempre ha querido las cosas rápidas, pues es un poco o muy frustrante, ¿no? Ir paso a paso, pero. Ahí es donde entra mi poder superior, que la verdad que yo algunos, hace unos programas yo les contaba que yo estaba peleado con el aspecto de la fe, con Dios, con el Dios de las iglesias, que la verdad para mí, a mí me causaba escosor, ¿no? Eh, acá me dicen, pues creen lo que quieras, ¿no? Haz como que crees, porque la verdad pues yo no llegué con una fe eh, eh, reluciente, ¿no? Acá dicen que el miedo es pues lo contrario de la fe y la fe es el antídoto ¿no? entonces me ha me ha tocado aplicar la de pues haz como que creas y terminarás creyendo cuando yo llegué al Cólicos Anónimos y mis compañeros me dijeron y no me exigieron me sentí en casa, me siento en casa, me siento apoyada cuando llega el miedo que luego yo no puedo estar conmigo misma, eh, yo platicaba no, o sea ¿por qué no puedo estar conmigo misma? voy al baño y llevo el celular Estoy acostada en un momento de tranquilidad y, y en lugar de estar con Rose, no, prendo la tele, escucho música, ¿por qué no puedo estar conmigo misma, no? Me da miedo estar conmigo misma. Les contaba a mis compañeros que, que me voy a junta porque digo, pues si me quedo en la casa me quedo pensando puras tonterías porque ni siquiera puedo estar conmigo misma, ¿no? Ni siquiera puedo sentirme en tranquilidad con la compañía de Rose, de mí misma, entonces... Eh, pues son muchas cosas que a ustedes que nos escuchan que, que les damos una probadita de lo que pues de lo que hacemos en el grupo, ¿no? De lo yo aprendo a través de las de las historias que alguien más así como yo hablo alguien más habla y no importa si tiene poco mucho tiempo cada persona regala cada persona a través de su historia pues va regalando, ¿no? Eh, entonces pues eh, eh, este tema este tema, de hecho, van a ser dos, dos, dos programas, ¿verdad, Dara? Sí. Porque es muy amplio. Es que el miedo está a la, ahí, en la puerta, al ladito de mi nariz. Y qué, qué locura, ¿no? Si la felicidad es tomar, que yo tome la, la, la decisión, la elección de ser feliz con sin, o a pesar de... Lo, eh, poder entender que yo no puedo sola. Este camino de recuperación es hoy, para ahora, hoy, el ayer, sanando el ayer, es como yo he podido crecer. Haciendo un cuarto, quinto, cuarto y quinto paso, la lectura, apadrinarme, tener conexión con mi poder superior constantemente. Para que esta, este miedo duerma. Porque no, una más. persona, una persona como yo, antes insultaba, gritaba, agarraba el, el volante y con el clapson quien se me atravesara y se me aventara. No me importaba. Y no me importaba cuánto podría yo insultar. ¿Qué gritaba? Mi miedo, mi ego, que también miedo, a, a, a creer que yo tenía la razón. De lo que yo creía que tenía que decir. O sea, locura total el decir mis pandemia. Esa era yo. Toda defectuosa. Y efectivamente, ¿para qué llegué a Alcohólicos Anónimos? Lo escucho una y otra vez. No llegaste por virtuosa. Aquí, el llegar y contar mi, mi historia real aunque al, al de frente le guste o no le guste o aunque la persona cuente su historia su daño sus miedos no es que me agrade o no me agrade es ayudarnos mutuamente aquí nadie se burla, nadie enrapa, nadie encierra, nadie pide cooperación no hay que dar este no hay que aislarse en una hacienda al contrario. Qué bonita libertad de Alcohólicos Anónimos, ir a una junta de hora y media, de poder leer cantidad, cantidad de temas que no se acabarán, o al menos para mí no se acabarán, el, el poder creer que mi mente, mi fe también la aumenta, mi Padre Celestial, en esta persona que soy, y que hoy sé a quién pertenezco, que hoy tengo identidad, que hoy... Tengo ese conocimiento de Araceli día con día. ¿Cómo poder compartir esto que a mí me ha ayudado durante años? Porque ya son años, y para mí son años atesorados día con día, que los puedo compartir con, con nuevas personas que están aún sufriendo, que no se dan cuenta cómo están estesiadas sus sentidos están totalmente anestesiados, por eso hacen esas cosas tan locas con las que yo venía haciendo, y, y, y entender que solo una entender que solo una persona mal de la cabeza, entender que, que para mí este mundo no era, no, no, no sabía que incluso era algo normal o anormal vivir así, qué palabra. Todo, ¿Cómo estás? Bien, pero no decía, bien tronada, bien ebria, bien abroaticada, bien, bien te vale gorro, o sea, broncuda por todo y por nada. Antes me decían, qué tonta eres, Araceli, en otras palabras, hoy me dicen, aguas, que viene Araceli, pero en el plan de hablar del amor adulto, a mí no me, a mí no me gustaba cuando mi padrino me hablaba con amor adulto. Muchas veces me incomodaba. Me incomodó y sentí vergüenza el día que me dijo, ya, ya estuvo, ¿no? Ten vergüenza de ti misma, ten vergüenza hasta de arrastrarte. Ay canijo, no entendía yo, pues cuando yo andaba ebria, caminando para la taza del baño y vomitarme, no era arrastrarme, no era arrastrarme terminar de la sala, porque ya no podía moverme y llegar a la cama. Híjoles, todo eso, tener que irlo desmenuzando para darme cuenta que yo me arrastraba hasta por la botella y con la botella. El sí tener esa droga de alcohol en mi cuerpo, ese darle a don alcohol, a ese salteador rapaz, el poder de mi vida. Qué loca, ¿no? Y yo, y este poder, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿A quién se lo entrego día con día? El, el tener ese respeto por este cuerpo, que no sé cuándo deje de, de respirar, de latir, de las células manejando. Pero mientras esté aquí, no me alcanza a mí la vida, no me alcanza, ni me alcanzará esta vida para decirle a mi Padre Celestial, en el Dios que hoy creo, gracias, gracias por haberme escogido de lo mejor entre lo peor, para poder pasar este mensaje para las personas que aún están sufriendo y para las personas normal, que muchas que he platicado con ellas, no entienden, no entienden, sí. no, no dicen, no, estás loca, ¿cómo es posible que ya le dije a mi hijo, una y otra vez ya lo encerré y no entiende, ni entenderá mientras camine solo? Solo con una ayuda profesional y con alcohólicos también se puede, porque... ¿Qué hace un profesional, un psicólogo, desde la historia de hace 85 años que llegó Alcohólicos Anónimos? El aquí? fundador, Carl ¿Sí? Jung. Que fue uno de los cofundadores, Carl Jung, junto con Billy Bob. ¿Qué pasó hace 85 años con la medicina? Ellos los canalizaban alcohólicos anónimos. Y actualmente y también. Siendo, por eso es de aquí para la historia. Tú te puedes ir a Oceánica, a Monte Fénix. Sin hacer y, comerciales. ¿verdad? No, claro, sin hacer comerciales. Porque hablo de las que son más conocidas, pero hay muchas clínicas. Y al final te, termi te terminan remitiendo alcohólicos anónimos. Te canalizan a un grupo y te dicen, de ¿sabes horaria? qué? Claro que sí. Ya hasta aquí llegó mi trabajo, lo que hizo hace muchos años Carl Jung, que ahorita está escrito. Yo no puedo contigo. Yo ya no puedo contigo. Y tienes que irte, pues, con tus iguales, ¿no? Y en este caso, por eso se formaron los grupos. Pero yo siempre les hago énfasis en que sea un grupo con holograma, un holograma, yo le digo así, ¿no? Un grupo que sea de. Central Mexicana. De Servicios Generales. Uh -huh. Siempre chequen eso porque es muy importante, ¿no? Porque todo se va desvirtuando y va va variando ¿no? pero eh, con esto que nosotros regalamos y que yo en lo personal hablo de mi experiencia pues no es nada inventado es mi vida en sí no es es lo que yo sentí lo que yo vi lo que yo creí no a mi base cuando esto del miedo eh, se apodera tanto te paraliza no y hablo de mí me, me paralizó en mis en mi vida en mi vida profesional porque ni siquiera tiene que ver también con el grado de estudios no uh -huh. eh, fue algo que me paralizó pero hoy agradezco que ese miedo haya aumentado tanto que me hizo llegar a un grupo de hora y media de alcohólicos anónimos y y seguir aunque no va ya sé que no va a desaparecer seguir trabajando en él a través de mi historia y haciéndome responsable porque no me vengo a quejar ni me vengo a, a ser víctima a ser víctima sino hacerme responsable de lo que yo hice, de lo que yo lastimé, de lo que yo me lastimé y sobre todo de lo que yo puedo hacer para cambiar y para hacer diferente mi vida, ¿no? Pues bueno, les vamos a dar los horarios del grupo Valle de Puebla que está aquí en la avenida Juárez, dos mil novecientos veinticuatro. Está el horario, hay dos horarios de lunes a viernes de 6 a 7.30 y de 8 a 9.30. Los sábados de 6 a 7.30, los domingos de 12 a 1.30. Se está sesionando con esta situación mundial que está pasando. Hay medidas, está desinfectado el grupo. Este Normalmente eh, no es una buena sugerencia ahora sí de llevar el cubrebocas por bien tuyo y por bien de los demás, por bien también de tu familia. Eh, si sí, eh, se asiste al grupo, es una necesidad de vida el acudir al grupo de hora y media porque al vemos algunos o hay algunos que, que no pueden mantenerse encerrados y a veces la mente le cuesta trabajo, no estás encerrado, estás aislado, vete a tu grupo de hora y media, salva tu vida, en vez de que estés bebiendo ahorita en este aislamiento, vete a tu grupo, vas a encontrar un buen café, un buen té, y una buena terapia que te va a ayudar a estar ahí. El ser agradecido de lo que tú quieras que suceda y se manifieste hoy en tu vida solo depende de ti. Yo soy la única persona que tiene este poder que me da mi creador para saber qué va a pasar en este momento cuando yo empiece a, a, a tomar esa lección de vida, de, de decir, comparto este programa. Aquí también se abren los micrófonos de Om Radio. Sí, para que sintonice sus programas. Eh, si te perdiste alguno, lo, los puedes escuchar en Spotify y en Apple Podcast eh, con el nombre del programa que te interesó. Eh, también le puedes puedes escuchar eh, nuestros programas en YouTube o cualquier cosa relacionada con Om Radio eh, en, en Twitter, en Facebook o en Instagram. También el grupo Valle de Puebla tiene una página de internet es en el Facebook es Valle Grupo Valle Valle de Puebla eh, ahí te contestan ya lo he dicho reiteradas veces que están pendientes de la página y si tienes algún quieres hacer un contacto directo lo puedes hacer a través de Facebook por si no estás seguro eh, ellos van a despejar cualquier duda que tengas también puedes hablar a un radio por medio de un radio nos puedes contactar en el teléfono 249-4602 y el 22 15 31 12 73. Tú llamas, preguntas a un radio y ellos te, te pueden orientar donde nos pueden canalizar. No puedes, si tú gustas, no des tu nombre, no nada, todo es anónimo. No te evidenciamos, podemos irte a visitar a donde estés sin cobrarte ni un solo peso. Lo que sí te puedo asegurar es que con ayuda y teniendo un poquito de luz, descuelga el teléfono, llámanos, contáctanos y aquí estamos nosotros para servirte y poder salvar tu vida. Le damos gracias, Son Radio. Nuevamente, gracias. Gracias. Gracias a los controles. El lenguaje del corazón. Mensaje de vida. Esperan en la próxima emisión de El lenguaje del corazón. Un mensaje de vida por OM Radio. El lenguaje del corazón.